Hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos. Excelente jornada con este sol hermoso, un cielo diáfano, bien turquesa después de la lluvia caída anoche, la tormenta con rayos, con relámpagos y mucho milimetraje, ¿no? Al menos en Río Cuarto, 59 milímetros, en la región también, acusos de recibo de agua hasta de 30, entre 30 y 60 milímetros en general en toda la zona de Río Cuarto y la zona de aledaña a nuestra ciudad. Una lluviecita esperada, una lluviecita, bueno, tormentosa y en algunos lugares de la provincia de Córdoba con granizo, ¿no? En este jueves abrimos esta nueva mañana de Punta La M con muchos alumnos, alumnas que ya están en las instituciones educativas porque muchos arrancaban periodo de adaptación, lo venimos comentando incluso con la secretaria de Educación de la provincia, Delia Provincial, y que nos daba detalles tanto de los protocolos a seguir, a respetar, por supuesto, para cuidarnos, como del plan de estudio que arrancaba con la adaptación en algunos grupos, con rendir las materias previas, los exámenes previos también. Eso también está siendo parte de esta actualidad educativa que empezamos a transitar. Y otros que ya están habitando, ¿no?, los espacios educativos. Por eso ya mismo vamos a ir a uno de los espacios educativos de nuestra ciudad para ver cómo está siendo este momento. Marcio Ortiz, Andrés Oviedo, nuestro móvil. Buen día, chicos. ¿A dónde están? ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Punta La M. Nos vinimos aquí al Diquear, en pleno centro de la ciudad, sobre calle Alberdi y Bolívar, una de las escuelas tradicionales de la ciudad, donde hoy se está desarrollando la ambientación y dentro de poco más de 15 minutos van a estar saliendo los chicos que muy tempranito llegaron a las 8 de la mañana a empezarle a darle vida. Después de dos años tan particulares con esto de la pandemia. Vamos a estar dialogando con Alejandra Álvarez. Alejandra, bueno, gracias por recibirnos. Una felicidad que el colegio vuelve a tener vida, ¿no? Así es, buen día para todos. La verdad que sí, hoy cuando recibíamos a nuestros estudiantes de primer año para el periodo de ambientación, reflexionábamos sobre la importancia de otra vez estar en la escuela con presencialidad plena, por supuesto siempre teniendo como eje en cuanto a lo sanitario, la escuela segura, los chicos con su tapaboca, la higiene de manos y el protocolo que se nos ha indicado del Ministerio de Educación, pero con la felicidad de tener a todos los estudiantes ya ocupando sus lugares. Alejandra, me imagino la tranquilidad de esta articulación que ha habido también entre municipio, entre las áreas de salud y educación, que permitió que muchísimos chicos estén con las vacunas, con el esquema completo. Sí, la verdad que tenemos que reconocer que ha llegado a aliviarnos el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Salud y desde el área de la Municipalidad de Río Cuarto, que es la que nos está proporcionando la posibilidad de vacunarnos. Y bueno, tener todos nuestros estudiantes vacunados y todo el personal docente vacunado con esquema completo. Bueno, los que nos ven o nos escuchan por radio, le vamos a pedir a Andrés que tome ahí marcas que han quedado de la pandemia, ¿no? Eso es lo que marca la distancia, sigue, rige, tiene vigencia. Nosotros lo que tenemos es que seguir el protocolo que nos indicó el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que por supuesto, como vos bien dijiste, articula con el Ministerio de Salud. Y en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar los 50 centímetros, que fue lo último que se indicó. Pero ya queda sin efecto la toma de temperatura, queda sin efecto la señalización de por dónde desplazarse, pero sí seguimos cuidando que no haya aglomeramiento en los espacios cerrados, la ventilación cruzada, la higiene de manos y el uso del tapabocas. Bueno, ¿quiénes están acá? ¿Primero A y primero B estoy viendo? Primero A y primero C. Ah, primero C. Sí, bien. Primero A, que responde a la oferta de bachilleres en Economía y Administración, y primero C, que responde a la oferta de la Tecnicatura en Informática. ¿Y B y D esta tarde, entonces? B y D hoy a la tarde, a partir de las 14 horas, sí. Alejandra, ¿con cuánto cuenta la comunidad educativa? ¿Cuántos alumnos tiene? Nosotros somos una escuela que cuenta con 750 estudiantes
en dos turnos, turno mañana y turno tarde, y aproximadamente 115 docentes. Bueno, ¿con qué demanda te encontraste? ¿Cómo han sido estos dos años de pandemia? Digamos, donde el vínculo por allí docente con los chicos es muy fuerte. Exactamente. Bueno, el primer año de pandemia, donde estuvimos todo el año desde la virtualidad, fue un año que nos golpeó, pero a su vez nos desafió y a su vez nos hizo crecer el primer año. El segundo año nos ayudó a acomodarnos a todos los lineamientos que desde el Ministerio de Educación se pensaron para que pudiéramos de a poco incorporarnos a la vida escolar. Y este año con todos los desafíos que propone la presencialidad plena. Pero lo que yo debo decir como escuela y como directora de escuela es agradecer a la comunidad de Río Cuarto cómo apuesta al Diquiara y cómo el Diquiara hace todo el tiempo el esfuerzo de estar a la altura de las circunstancias, porque somos una escuela que tiene 140 vacantes en primer año y contamos siempre con un padrón de preinscriptos de 590. Por un lado, nos pone frente a la cuestión desafiante de estar a la altura de las circunstancias, como te decía recién. Y por el otro lado, también sentir que no podemos albergar a todos los que vienen apostando a nuestra institución. Pero también debo decir, como escuela pública, que todas las escuelas públicas de la ciudad están preparadas para recibir a todos los ingresantes a primer año. ¿Hubo deserción? ¿Se ha notado eso en pandemia? Afortunadamente han mantenido la currícula. ¿Cómo has notado eso por allí en sectores más vulnerables? En nuestro caso, no. En nuestro caso hemos tenido algún caso muy puntual que ha emigrado, pero no que ha desertado del sistema, que son cuestiones diferentes. Y por el otro lado, sí, nosotros como cuerpo docente, como colectivo, prepararnos y trabajar para que justamente eso no sucediera a partir de las diferencias que marcó la escuela virtual. Esa escuela remota que requería de insumos, de herramientas, de preparación profesional para que el estudiante se quedara y no dejara su oficio de ser estudiante. Bueno, Pauli, ¿alguna inquietud? Bueno, más que inquietud, no, muy clara. Alejandra Álvarez, estamos hablando con la directora de la Escuela Juan Bautista Diquiara, que le agradecemos que nos reciba, que nos abra las puertas, pero ahora nos gustaría movernos un poquito por el colegio, si se puede, si tenemos buena señal, enfocar de cerca las aulas, ver los niños en las escuelas, habitándolas de nuevo, de lejos, aunque sea, ¿no? Empecemos a movernos un poco, a recorrer... ¿Alguno de los chicos de lejos? El establecimiento, si se puede. Bueno, están en plena clase, sí, están creo. Están en las aulas. Pero las puertas ahora tienen en vidrio. En este momento están finalizando la jornada de ambientación, porque ellos estos dos días, hoy y mañana, van a tener jornadas reducidas para ya el 2 de marzo incorporarse definitivamente a las clases con el horario completo. Ahí vamos viendo, mirá. Esta es la aula que está en este momento. Esta y esa, la que está allí. Ahí está, mirá. Nos acercamos a una, digamos, que se puede ver tras el vidrio, la otra está con los vidrios y los postigos cerrados. Con proyector, por eso están más oscuros. Mirá, lo que podemos ver, Marce... Son las dos aulas que están en este momento. Las dos aulas que en este momento se están utilizando en la escuela. Claro. A la tarde se va a sumar dos aulas más. La B y la D. Exactamente, B y la D. Allí está una de las imágenes, sí, de los qué chicos, linda imagen, ¿no? Que se puede ver. La imagen y que quería compartir con la gente, con la audiencia, de mostrar los niños y las niñas sentados por grupo, la gente que no está viendo la imagen, que está escuchando por radio, ¿no? Están sentados por grupo, hay distanciamiento incluso, hay una línea de bancos, de pupitres, generando incluso distanciamiento. Miren los chicos levantando la mano, están participando, estamos mostrando en vivo y en directo.
perfecto la actividad dentro del aula, todos con barbijo, como corresponde, como indica el protocolo. Esto está pasando ahora en una situación que se va a repetir mañana desde tempranito y hasta las 10:30 en otra jornada de adaptación para ya el miércoles que viene, el miércoles próximo, comenzar todo ya, la educación obligatoria, Marce. Algunos datitos para recalcar, aprovechando ahí que estás con Alejandra, recordar que el receso escolar invernal tendrá lugar entre el 11 y el 22 de julio, que la finalización del ciclo lectivo está prevista para el 19 de diciembre, que los estudiantes no completaron los aprendizajes en 2021 ya comenzaron el 17 de febrero y tienen hasta mañana para rendir los exámenes previos. Y bueno, estos datitos importantes para cerrar este móvil tan lindo, ¿no? Totalmente, como para ir refrescando cómo va a ser el cronograma 2022. Exactamente. Bueno, mandale un abrazo a Alejandra, ella tiene actividad incluso mucho más allá de las 10:30 de la mañana, imaginamos, ¿no? Como directora. Totalmente, está todo terreno en este momento Alejandra en el colegio. Bueno, bueno. Un saludo para ella y muchas gracias por abrirnos las puertas del Diquiara. Abrazo grande, muchas gracias. Muy bien. Ahí estábamos entonces.